Una de las cosas que debemos de cuidar siempre en toda nuestra existencia se llama la forma de hablar. La podemos comparar nuestras palabras como semilla. Semillas que plantamos, estas quedan plantadas en nuestra mente. Luego producen raíz, van creciendo y dan un fruto. Este fruto es de acuerdo a lo que ya hemos hablado. Muchas veces solo hablamos negativo. Negativo o solo estamos hablando con fe, qué bien es eso. Pero cuando nosotros empezamos a hablar negatividad en nuestras casas, con nuestros hijos o incluso de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, todo esto está acarreando algo que va a producir un fruto muy, pero muy malo. La palabra es clara, nos enseña en Santiago 4:3 y compara la lengua como un timón de un barco, un instrumento tan pequeño que lleva la dirección de algo grande que es el barco. Así es nuestra lengua. Esta lengua dirige nuestra vida. Te pregunto, ¿qué estamos hablando? A veces utilizamos nuestra lengua solo para estar quejándonos. Y la queja, otras veces para estar murmurando. Otras ocasiones la utilizamos para estar solo en comparaciones. Esas cosas debemos eliminarlas porque nada bueno saldrá de ahí. Pero me encanta un ejemplo de las Escrituras y es la vida de David. Cuando David se enfrenta al gigante Goliat, lo ve y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de los escuadrones de Israel. Él habló con quién era que él venía y le dijo que él iba a ser entregado en sus manos muertos y que le iba a cortar la cabeza. ¡Qué palabra la que declaró David! Esa montaña, ese gigante, él lo venció hablando y creyendo que su hablar no era un acto inocente, era un acto de fe para poder obtener la victoria. Te pregunto, ¿cuál es el gigante que está dañando tu vida? Puede ser una enfermedad, puede ser una situación en una familia o una situación amorosa que te está dañando. Háblale a tu montaña de la forma que Dios quiere que le hables con fe y serás una persona que logrará tu victoria. Bendiciones.